You're never gonna know till you've met. This young boy, Richie Rich is his name. He's written up in the Rich Hall of Fame. His bank account is as rich as his name. That's Rich, Richie Rich. Las aventuras de Ricky Ricón, el pobre niño rico. Hola. Hola, Dólar. Ven a mi ferrocarril privado. Iremos a dar un paseo. Ya lo creo que irás a dar un paseo, amigo. Está delicioso. No es para ti. Ese pavo es la carnada para ese perro ricachón. Carnada. Ya entiendo, Butch. Oh, vaya, qué lugar tan elegante. El lugar que siempre he deseado. Y puede ser todo esto, Shorty, tan pronto como atrapes al perro y robemos la fortuna de ese rico pequeñín. Estación de Villa Ricón. ¡Súbete ya, Dólar! Oye, Chef Pierre te ha alimentado muy bien últimamente. Dólar, el profesor Loquín perdió su patineta atómica y le prometí buscarla. La patineta debe estar por aquí, en alguna parte. Buen trabajo, Dólar. Encontraste la patineta del profesor Loquín. Oye, qué divertido. Oh, no. Son nuestros robots reparadores de carreteras. No hay nada como unas ruedas con elevador. Cabeza dura, atrapa a ese perro. Correcto. ¿Dónde está Dólar? ¡Dólar! ¡Ven acá! Dime, Butch, ¿cómo me veo? Cabeza hueca, olvidaste los signos de dólares. Ahora sí te ves como todo un perro potentado. ¡Oh, mi alergia! ¡Este traje de lana te siente como lisca! Ahora muévete. Ricky Ricón recibe hoy su mesada de 100,000 dólares. Debes seguirlo y cuando guarde el dinero en su caja fuerte, te aprendes la combinación. Sí, sí, correcto, jefe. ¡Cerebro de lombriz! ¿Qué es eso de correcto, jefe? Ya sabes lo que tienes que hacer. Oh, sí. ¡Dólar! ¿Dónde te metiste? Vaya, pensé que un par de malhechores te habían secuestrado. Regresaste a tiempo para la cena. Te juego una carrera a la casa. ¡Corre como un perro, imbécil! ¡Vamos! ¿Qué sucede, Dólar? Es la primera vez que te gano en llegar a casa para cenar. Ricky, ven a mi oficina para que recojas tu mesada, hijo. Sí, papá. Sí, sí, tu mesada. Tuya, tuya, mía, nuestra. Ya casi llegamos, Dólar. Mi caja de seguridad está a solo una milla de aquí por esta banda transportadora. ¡Oh, qué comezón tengo! ¡Oh, el rascador de espalda! Este traje de lana me está volviendo loco. ¡Oh, Dios! ¡Pulgas! ¿En la mansión Ricón? ¡Imposible! Soy alérgico a la lana y al polvo para pulgas. Dólar está resfriado. Microbios, microbios, microbios. Mi desinfectante antibacterias en aerosol te curará. ¡Ah!
Soy alérgico a la lana, al polvo para pulgas y a los desinfectantes. Tu Ricky abre su bóveda. Mi Shory aprende la combinación y yo me hago millonario. Tengo que atrapar a ese perro. Si Ricky Ricón llega a ver los perros, estamos perdidos. 3 millones a la izquierda. 2 millones a la derecha. 10 millones a la izquierda. ¿A la izquierda? ¡Ay! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Dos perros? Sí, pero este es falso. Lo he estado persiguiendo por horas. ¡Ay! ¡Adiós! Uno de ustedes es un pillo disfrazado de perro. ¿Pero cuál de los dos? ¡Él! Hay una manera de averiguar quién es quién. Llamaré al jefe de la policía para que haga una investigación del caso. Estos dos platos con alimento para perro probarán quién es el verdadero dólar. Tras él, evidentemente el perro falso es aquel. ¡No! Este es el impostor. ¿Y cómo lo averiguaste, Ricky? Elemental, mi querido jefe. Vengan, les demostraré cómo. El verdadero dólar nunca comería alimento para perros teniendo a Chef Pierre en casa. No, Ricky, no puedo aceptar todos estos regalos. Pero, Gloria, si es tu cumpleaños. Ricky, quiero tu amistad, no tus regalos. No quiero joyas ni costosos autos, solo tu amistad. Está bien, entonces, ¿qué te parece solo una caja de chocolate? Sí, una caja de chocolate. Muy bien, muchachos, bájenla. Ricky Ricón en El invento más grande del mundo. ¡Lo hice, Ricky! ¡Lo hice por fin! ¡Por fin! Eso, Ricky, el más grandioso invento de la historia del mundo. ¿Pero qué es lo que hace? Pues inventa otros inventos. ¿Qué? ¿Un invento que inventa inventos? Uh-huh. Es fabuloso. Estoy programando a la máquina para que invente un nuevo aparato de televisión. Creo que su máquina ha fallado, profesor. Uno puede torcerse el cuello tratando de ver una imagen de lado. No, Ricky. Ordené a mi máquina construir un televisor que pueda verse mientras uno está recostado. Sorprendente. Oiga, profesor, ¿por qué se está quitando los zapatos? Para un invento que hace tiempo necesitábamos, Ricky. ¡Vaya! ¿Zapatos que se amarran solos? ¡Es increíble! ¡Gracias, Ricky! De ahora en adelante solo tendré que inclinarme para hacer caravanas. ¡Oh, querido! ¡Nos están atacando! ¡Es la Tercera Guerra Mundial! ¿Un terremoto? Ricky, hijo, ¿estás bien? Claro, papá. ¿Qué sucede? ¿Qué es ese bombardeo, hijo? Yo pensé. Ah, eso. Tranquilízate, papá. Es Irona dándose un masaje con el invento de la máquina de inventos del profesor Loquín. Siento que te haya despertado. Veré qué puedo hacer para callarlo. Una pausa. Continúa. Y para finalizar, las noticias del día. ¿No debería estar preparando la cena, Chef Pierre? Ah, no es necesario, Monsieur Ricón. Como decimos en Francia, demasiados chefs echan a perder una sopa. La máquina inventora de inventos del Dr. Loquín ha inventado un cocinero automático para que me ayude en la cocina. Oh, bueno, a veces le sale bien, otras veces le sale mal. Ricky, profesor Loquín, ya es suficiente, jovencito. Quiero que las cosas sean como antes. Oh, ¿qué quieres que hagamos, papá? Quiero que se deshagan de esa máquina inventora de calamidades. Pero, señor, con este control puedo ordenarle a mi máquina que invente cualquier cosa que desee. Bien, ahora es mi turno. Lo que quiero es un invento que acabe con los inventos que inventan inventos.
profesor Loquín, creo que nunca será reemplazado por una máquina inventora de inventos. ¿Qué máquina? ¡Oh, qué gran idea! Inventaré una máquina que invente inventos. ¡Sí, claro! Continuamos con las aventuras de Ricky Ricón. ¡Qué hermoso palacete posees aquí, Luis! Eres muy gentil, Gastón. Y vaya que es grande. Supongo que sí. Enorme, fantástica, estupenda mansión. Yo no diría eso. Antes de retirarme, quisiera saludar a la señora Ricón. Ella se encuentra ahora en el ala oeste, pero puede llamarla por teléfono. Operadora, quiero hacer una llamada de larga distancia. Levántate y ayúdame, amigo. Tengo que guardar mi mesada en la bóveda. Seguramente habrá suficiente lugar en esta, Dólar. 10,000 a la izquierda, 4,000 a la derecha, 6,000 a la izquierda. Bóvedas llenas. ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Se ha vuelto un verdadero problema almacenar todo mi dinero. ¡Ah, ya sé! Usaré el rayo reductor del profesor Loquín. ¡Mira! Así está mejor. ¡No, Dólar! ¡No! ¡Dólar! ¡Dólar! ¡Oh, no! Se ha reducido a cero. El interceptor de reversa del rayo podría aumentar a Dólar, solo que, ¿cómo encuentro a un perro que se ha hecho más pequeño que una pulga? Hey, tengo justo lo que necesitas, Ricky. Mi telescopio superatómico debe localizar fácilmente a Dólar. Ahora, ¿cómo se eleva el telescopio? ¿Será el botón verde? No, el botón rojo. ¡Presiona el botón rojo, Ricky! ¡Ay, ay, Ricky! Ay. Estaba en lo correcto, sí. Era el botón rojo. Sí, pero ¿qué era lo que estabas buscando, Ricky? ¡A Dólar! ¡Oh, sí, a Dólar! ¡Oh, no! Una pulga está atacando a Dólar. Nuestro rayo reductor y aumentador deberá volverlo a la normalidad. Fíjate en esto, Ricky. A través de mi nuevo telescopio puedes ver y escuchar las maravillas del espacio exterior. Parece que hay alguna clase de vida en ese planeta púrpura. ¡Cielos! Ese planeta está sobrepoblado de gigantescos insectos robot. ¡Mire! Esos insectos gigantes están abordando una nave de combate. Nuestra nave de ataque está lista para partir, jefe. ¡Excelente! Pronto invadiremos la Tierra para poblarla con nuestros millones de ciudadanos. ¡Esos insectos van a invadir la Tierra! Debo activar los rayos de triangulación, cuadrangulación y octangulación del radar para determinar el apogeo de su configuración navegacional. Y todo eso tengo que hacer. Uy, ya me cansé. ¿Quiere decir que puede averiguar exactamente a qué lugar de la Tierra se dirige? Sí, tienes razón, Ricky. ¡Ay, qué horror, qué horror! ¡Se dirigen exactamente a tu mansión, Ricky! Ten calma, amigo. Nunca abrirás esa puerta empujando y jalando al mismo tiempo. Venga, tengo una idea de cómo ahuyentar a esos enormes insectos. Oh, mon Dieu, c'est ridicule. Es ridículo. Atraerás demasiadas moscas con todo ese dulce. Eso es precisamente lo que quiero. ¡Ajá! Una foto de Nabor cazando una mosca. Con esta imagen,
de un gigantesco terrícola y una pequeña mosca, atemorizaremos a esos insectos gigantes. ¿Abrochaste bien tu cinturón, Dólar? ¡Vámonos! Hemos perdido el control y vamos a chocar con la estación espacial de papá. Tengo que arreglar ese cable deprisa. Creo que ya quedó listo. Estuvo cerca. Creo que en cualquier momento haremos contacto con la nave de los insectos, Dólar. ¡Aquí viene! Plan en acción. Trataré de convencer a esas temibles criaturas de que regresen a casa. Se supone que nos deben capturar. ¡Necios! Ustedes, diminutos terrícolas, serán presa fácil de mis insectos gigantes. ¿Ah, sí? Pues mire esto. Dólar y yo somos unos enanillos terrícolas. ¿Ve esto? Nabor y el resto de los millones de terrícolas son 10 veces más grandes que usted y sus diminutos súbditos. ¡Liberen a los terrícolas enanos! ¡No podremos combatir con terrícolas tan grandes! ¡Regresemos a la base! Saludos, insecto mayor. Siento interrumpir, pero es hora de que el amo Ricky tome su cena especial espacial en cápsula. ¡Oh, no! ¡Esa molesta mosca otra vez! Pensé que había acabado con ella en la Tierra. ¡Nos han engañado! ¡Destruyan a los diminutos terrícolas ahora! ¡No te asustes! Saldremos de esta telaraña de metal. Bien hecho, querido Amrique. ¡Rápido, volvamos a la nave! Tenemos que llegar a la Tierra para detener esos insectos. ¡Dólar! ¡Ahuyéntalo! ¡Todos a bordo! Siguiente parada, la Tierra. ¡Oh, cielos! ¡Moscas gigantes! Oh. ¡Amo Ricky! ¡Amo Ricky! ¡Moscas gigantes se dirigen a Ciudad Ricón! ¡Oh, no! ¡Tengo que llegar a la ciudad deprisa! Mi Ricky quiere llegar a la ciudad. Su fiel Irona lo llevará más rápido que deprisa. ¡Vamos! Irona, bájanos ahora. Tenemos que taponear esa presa. Se necesitan terrícolas gigantes para detener a esos enormes insectos. ¿Listos? ¡Actuemos deprisa!
Fábrica de cemento Ricón. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Estoy al servicio de Ricky Ricón. Se las devolveré en un momento. Cuando el cemento se endurezca, la presa estará más resistente que nunca. Fábrica de pegamento Ricón. ¡Se robaron el tanque de pegamento! Solo lo tomo prestado, señor. Soy Ricky Ricón y se los devolveré más tarde. No hay nada como el papel engomado más grande del mundo para detener a las moscas más grandes del mundo. ¡Oh, nos rendimos! Ustedes, gigantes terrícolas, son muy poderosos para ser conquistados. ¿Pero prometen no regresar a la Tierra jamás? Lo prometemos. Palabra de insecto. Ah, muy bien. La máquina aumentadora del profesor Loquín hará un planeta de una perla para que la colonicen. ¡Captúrenla! ¡Captúrenla! ¡Que no escape! Muy bien, Dólar. ¡Denle con fuerza! ¡Cuidado! Ahora aquí abajo.